¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar en una receta más conmigo. Hoy vamos a preparar un delicioso pollo en crema de elote exquisito. Antes de comenzar, quiero mandar unos saludos y estos son para María Paz, que me ve de Lima, Perú, para Gina Amador Silva y su mami Monchita, ellas me ven desde Honduras, y para Emanuel Hernández, que me ve de aquí de México, del estado de Puebla. Ya saben que leo todos los comentarios y les respondo. Para que no se vayan sin dejar su comentario. Espero que esta receta les sirva mucho. Ahora sí, vámonos a la cocina y les dicto los ingredientes. Para esta receta vamos a ocupar pierna y muslo y tengo aquí 8 piezas a las cuales le retiré la piel. Vamos a lavar muy bien nuestras piezas y le pueden exprimir un limón o en mi caso me gusta mucho agregarle vinagre para eliminar el olor típico del pollo crudo. Ya bien enjuagadas, las escurrimos y las vamos a condimentar de la siguiente manera. Agregamos primeramente la sal necesaria. Ahora le vamos a poner un poco de orégano deshidratado. También le vamos a poner pimienta en polvo. Un poco de ajo molido. Le voy a agregar salsa inglesa. Le pueden agregar de la otra salsa del jugo sazonador. Y le vamos a agregar 2 cucharadas cafeteras de mostaza. Esto lo vamos a revolver muy bien para que todos los sabores se integren. Y lo dejamos reposando aquí algunos 10 minutos. Entre tanto que esto reposa, vamos a poner un sartén a calentar agregándole solamente un poquito de aceite. Y ya que este se caliente, agregamos las piezas para que se empiecen a freír. Encima de ellas agregamos la mitad de una pieza de cebolla cortada en rodajas. Tapamos nuestro sartén y regresamos en unos 5 minutos a verlas. Por mientras les dicto el resto de los ingredientes. Vamos a ocupar 3 chiles poblanos, pero pueden sustituirlos por chiltoma, chile dulce o por pimiento morrón. Estos los pondremos a asar directamente en la lumbre o si quieren pueden utilizar algún comal. Hasta que veamos que se van asando así por completo y una vez que ya estén bien asados, los agregaremos dentro de una bolsa para que suden. Dejándolos reposar por algunos 5 minutos. Nos regresamos a ver el pollo, el cual como ven ya soltó su jugo, pero hay que estarle dando unas vueltas para evitar que se pegue. Lo volvemos a tapar y nos vamos a preparar la crema. Y para ello vamos a ocupar un diente de ajo, 100 gramos de queso crema que viene siendo media barra, 2 latas chicas de elote dorado, una taza o 200 gramos de crema ácida de vaca que es la que ocupamos para los tacos, 300 mililitros de leche de vaca que es una taza y media, y un poco de sal o bien pueden utilizar también consomé de pollo. La taza de crema la vamos a utilizar hasta el final, así es que la vamos a reservar por aquí a un ladito. Ahora en el vaso de la licuadora agregaremos solamente una lata de elote. El diente de ajo un poco picado para ayudar a la licuadora. Agregamos el queso crema, la leche y si gustan, como les dije, pueden agregarle consomé o agregar sal. Licuamos por unos 2 minutos para que se muela muy bien el elote. Y miren, si queda un poco líquida, no se preocupen, se va a espesar a la hora de hervir porque el elote es como si le agregaran un poco de masa. Ahora les paso un yesi tip de cómo limpiar los chiles. Y bueno, pues aquí mismo en la bolsa vamos a estarlos así despellejando. Y esto es facilísimo, ya después con la misma bolsa los limpiamos, miren, a la hora de extraerlos de aquí. Ya que estén limpios, le retiramos la semilla y la avena. Y los cortamos en tiras, en rajas. Después por la mitad para que no sean tan largas, más o menos como de este tamaño. Y nos regresamos con el pollo, el cual ya tiene 45 minutos aquí en el fuego. Aún tiene un poquito de jugo y eso es bueno porque aquí tiene todo el sabor concentrado. Ahora agregamos las rajas antes de que se termine de consumir el jugo porque no queremos que este se oscurezca para que nuestra crema quede bien clarita. Meneamos un poco y añadimos aquí lo que acabamos de licuar. Agregamos también la otra lata de elote. Y vamos a esperar a que esto suelte a hervir porque hirviendo va a empezar a espesarse. Ok, miren, sin necesidad de agregar fécula de maíz ni nada. Y una vez que ya haya hervido completamente y que vean que espesó un poquito, entonces lo sacamos de aquí del fuego. Y en este momento le vamos a agregar la crema ácida de vaca. Revolvemos un poco y nuestro guiso está listo para saborearlo, listo para servirlo. Lo pueden acompañar con arroz o con espagueti y esos enlaces se los dejo en la caja de descripción del video, al igual que las cantidades para preparar este delicioso pollo en crema de elote que quedó muy rico. Y bueno amigos,
Así es como nos ha quedado nuestro pollo. Quedó muy especial, muy delicioso. Gracias por llegar hasta el final de este video. En la pantalla les dejo el botón de Yesenia Te Ayuda a Cocinar para que lo pulsen y se suscriban. Si Dios permite, nos vemos en el próximo video. Y Dios los bendiga, cuídense mucho. Y me despido de ustedes saboreando este delicioso pollito que está súper rico.